Estudios sociales, cuarto grado. Relieve de El Salvador. Diferentes formas, su importancia y agentes que la modifican. Hola, muy buenos días, niños y niñas de cuarto grado. Este día les doy la bienvenida nuevamente a su franja educativa Aprendamos en Casa. Soy Erika Jiménez y para mí es un gusto enorme poder estar con cada uno de ustedes. Decirles que siempre vamos a aprender un tema diferente. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de el relieve de El Salvador, sus formas, su importancia y los agentes que lo modifican. Una preguntita. ¿Y tú sabes qué es el relieve? Te lo voy a presentar en este momento. Por relieve comprenderemos a las diferentes formas que presenta la corteza terrestre, ya sean elevaciones o depresiones, que pueden apreciarse de diferentes formas y tamaños en la superficie o en el fondo de los océanos. El relieve es producto de las acciones de la naturaleza y en algunas ocasiones por la mano del ser humano. ¡Qué interesante lo que acabamos de escuchar! ¿Te diste cuenta que también en el fondo de los océanos se forma relieve? ¿Y sabes cómo se llaman? Acantilados. Sí, en El Salvador existen muchas formas de relieve. En este momento te voy a compartir algunos de ellos. Inicialmente, te voy a hablar de lo que es el relieve montañoso. Resulta que es una elevación natural de terreno. Muchas veces va a superar los 700 metros sobre el nivel del mar. En nuestro país podemos encontrar varias zonas montañosas, específicamente en los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango y Morazán. También tenemos lo que es el relieve volcánico. ¿Y qué es este tipo de relieve? Es un espacio que está situado en la superficie de la corteza terrestre y cuando entra en actividad expulsa un material rocoso a lo que le conocemos también como lava. Fíjate que en nuestro país existe el complejo de los volcanes. No sé si ya lo has escuchado o ya lo has visitado, pero hay tres volcanes que están básicamente protegidos por el Ministerio del Medio Ambiente para evitar en ellos la deforestación. ¿Cuáles son esos volcanes? Fíjate que uno de ellos está ubicado en Sonsonate y lo conocemos como el volcán de Izalco. Y también tenemos el volcán Ilamatepec y el Cerro Verde que está ubicado en Santa Ana. Eso es en cuanto al relieve volcánico. También tenemos las cordilleras, pero ¿y qué son las cordilleras? Las cordilleras son un conjunto de montañas que están alineadas a lo largo del eje y forman una unidad. Fíjate que en nuestro país tenemos la cordillera del Bálsamo, que quizá en algún momento cuando has viajado por la carretera El Litoral, tú puedes observar esa belleza natural. ¿Y sabes dónde se ubica? En la zona central de nuestro país. Ahí está esa cordillera que la conocemos como la cordillera del Bálsamo. Tenemos otro tipo de relieve, que son las llanuras. Las llanuras son habitadas, ¿sabes por qué? Porque están ubicadas en zonas bajas y están limitadas por contornos montañosos. Otro tipo de relieve en nuestro país, los lagos. Ajá, ¿y qué son los lagos? Ah, bueno, estos son depósitos de agua natural que se forman en las depresiones de los terrenos y recogen aguas pluviales o aguas lluvias, así como aguas subterráneas que se filtran a través de las montañas y de las rocas.
Asimismo, en ellos desembocan lo que son los ríos. Ejemplo de algunos lagos en nuestro país: el famoso lago de Ilopango, el lago de Güija y el lago de Coatepeque. ¿Sabes cómo se relaciona el relieve con el mar? Precisamente la altura que tienen estas elevaciones se mide de acuerdo al nivel que tiene el mar. Generalmente se va a iniciar desde el grado cero. Esa es la relación. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el relieve con el clima? Tienen mucha influencia. ¿O crees que no? ¿Verdad que sí? ¿Sabes por qué? Dependiendo de la zona en que nosotros vivamos, así va a ser el clima. Por ejemplo, en las zonas altas de nuestro país, o zonas montañosas, le podemos llamar también, vamos a tener un clima frío o templado. En las zonas bajas existe un clima más caluroso. Las zonas bajas las conocemos también como zona costera. Yo sé que muchos viven ahí también, ¿verdad? Entonces, tenemos esa otra zona donde el clima es muy caluroso. Ahora, en la parte media, podríamos llamarle así, vamos a tener un clima tropical. Es decir, a veces va a estar un poquito frío y en otras ocasiones puede estar el clima un poco más templado. Así que esa es la relación que va a tener siempre el relieve con el clima. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver el relieve, el clima y la economía del país? ¿Crees que tienen relación? Sí la tienen, porque de la misma manera influyen. ¿Sabes en qué influyen? En la forma de vida, en el hábitat, en los recursos naturales que ahí se forman. Por ejemplo, fíjate que hay lugares en donde se puede trabajar mucho en la parte de la agricultura, la ganadería, el turismo, la minería y las construcciones. Sabes que dependiendo del clima, así también son los cultivos. Ejemplo, en las zonas altas vamos a encontrar un producto que incluso en nuestro país ha sido histórico y es el café. Café de altura, así lo conocemos. Y es exportado a otros países por esa calidad que posee. También se cultiva lo que es el repollo, una fruta muy rica, que me imagino te gusta mucho, los melocotones. También se da en esa zona alta. Ahora bien, ¿y en la zona baja? ¿Qué productos son los que se pueden dar? Ah, bueno, ahí se cultiva la caña de azúcar, ¿sí? De ahí es donde sale, de esa zona. Igual se va a cultivar lo que es frutas tropicales, como mangos, guineos, sandías, todos esos frutos cítricos como naranjas, limones. Ahí los encontramos en esa zona. Y ¿sabes qué? También propicia mucho la pesca, porque recuerda que dijimos que las zonas bajas son conocidas como zonas costeras. Así que ahí abunda el pescado, ¿verdad? Rico ese pescado de esa zona. Bien, tenemos entonces otros elementos que también modifican el clima y los vamos a conocer como agentes. ¿Quieres escuchar cuáles son esos agentes que modifican el relieve y que también modifican el clima? Vamos en este momento. Agentes geológicos que afectan al relieve. Se denomina así a los factores naturales que intervienen en los cambios que sufre la corteza terrestre. Las erupciones volcánicas. Los materiales que expulsan se acumulan en el exterior y pueden formar altas montañas conocidas como conos volcánicos. La lluvia, cuando ocasionan deslaves y se cambia la ruta del río.
el movimiento que realizan las placas tectónicas cuando éstas chocan. La mano del hombre, cuando por el deseo de vivir en lugares altos, comienzan a cortar o escarbar en las colinas y montañas, lo que puede generar inconvenientes para las personas como deslaves o hundimiento. Por ello, es muy importante que las instituciones encargadas de brindar los permisos de construcción respeten los procesos necesarios. ¿Quieres conocer otro dato curioso acerca de uno de los volcanes de nuestro país? Vamos a escuchar en este momento algo sobre el volcán de Izalco. Te voy a pedir que pongas mucha atención. ¿Sabías que el volcán de Izalco, según los datos que brinda el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, registró su primer actividad en 1770 y su última en 1956? Y que además es conocido como el Faro del Pacífico, porque sus flamas se veían desde el océano, emulando la función de un faro. Es por ello que hoy en día se puede observar a su alrededor un relieve rocoso debido a las constantes erupciones. También este faro servía de guía a todos los navegantes que atravesaban nuestra costa salvadoreña. ¿Te ha parecido muy interesante lo que hemos estado hablando este día? Yo sé que sí, y sobre todo porque te identificas con la zona donde tú vives. Algunos viven en la zona alta, otros en la zona baja y otros en la zona media. ¿Te parece si hacemos en este momento una especie de conclusión? ¿Qué dijimos que es el relieve? A ver, ¿recuerdas? Dijimos que son las elevaciones que tiene un terreno, ¿verdad que sí? Y que tiene diferentes formas, como por ejemplo, ¿cuáles serán esas formas? Dijimos el relieve volcánico, muy bien, el relieve montañoso, las cordilleras, los valles y los lagos. Exacto, dijimos que esas eran las formas de relieve que encontrábamos en nuestro país, aunque hay más. Otro aspecto que vamos a considerar es que el relieve tiene influencia con el clima, ¿sí o no? ¿Qué dijimos? Dijimos que sí, y te lo acabo de mencionar. Si vivimos en la zona alta es frío, en la zona baja o costera es caluroso y luego en la zona media es un clima tropical. Ahora bien, ¿y tiene que ver también el relieve, el clima con la economía? Claro que sí. ¿Te acuerdas que mencionamos algunas formas que las personas utilizan para poder llevar ese sustento diario? Sí, ¿verdad? Decíamos que utilizan mucho pues la agricultura, la ganadería y todo eso que se puede producir en esas zonas. ¿Sabes que también influye en nuestra forma de vestir? Sí, si nosotros estamos en una zona fría, pues vamos a andar ahí bien abrigaditos. Pero si estamos en una zona baja, pues nuestra ropa es un poquito más fresca. Así que jóvenes, niños y niñas que nos están escuchando, saben que el relieve tiene muchísima importancia en nuestro país y en todo el planeta, no solamente en El Salvador. Poco a poco vas a ir conociendo más sobre el relieve, el clima y todos estos factores que lo determinan. Por hoy hemos finalizado con esta teleclase. Pero antes quiero agradecerte por esa atención y ese tiempo que nos has brindado. Recuerda que este espacio educativo es para reforzar las guías que tus docentes te van a estar brindando
o que si está en tus posibilidades, también las puedes descargar en la página oficial del Ministerio de Educación. Recordarte también las medidas de bioseguridad. ¿Qué debes usar siempre? Alcohol gel, lavarte tus manos con agua y jabón, no solamente con agua, y si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Y si lo haces, utiliza tu mascarilla y el distanciamiento social. Te esperamos en la siguiente teleclase. No te lo pierdas porque va a estar muy interesante.